Left, right. Clara, sauce verde, qué endemoniado destino. Agua clara, sauce verde, qué endemoniado destino. De la vertiente salimos los alegres del molino. De la vertiente salimos los alegres del molino. Los alegres del molino, alegres vamos cantando. Los alegres del molino, alegres vamos cantando. El neoliberalismo es un invento perverso que responde a los intereses de unos pocos. Los que más tienen y más quieren tener. Basado en la vil mentira que el enriquecimiento de estos pocos luego rebalsa empapando a todos. La vertiente salimos, los alegres del molino. La Casa de Gobierno y la Legislatura están rodeadas por la policía. Los gremios estatales están de paro, las rutas provinciales cortadas por los piqueteros y las calles de la ciudad tomadas cada día por dos, tres o más movilizaciones. De la década del 90, de los cierres de empresas, fábricas, desocupación, deserción escolar. Era la época del ultra neoliberalismo, ¿no es cierto? Querían privatizar, eso me acuerdo mucho así, y que quizá en ese momento uno lo veía bien porque que pensaba que iba a funcionar bien todo, pero no nos dimos cuenta en ese momento de que la privatización es para uno y no es para todos. No había trabajo, había un índice grande de desocupación, de nutrición. No teníamos respuesta de ningún lugar y muchas cosas más que nos pasaron en la década del 90. Si vos sumás la protesta social que se iba convirtiendo en masiva con el cierre de fábricas y todo lo demás, eso es una especie de boom, ¿no es cierto?, que explotó. Y que produjo la inestabilidad más grande que tuvo la provincia de Jujuy, creo, en los últimos 50 o 60 años. En mi época de juventud, yo soñaba con hacer la revolución. En mi caso trabajaba de periodista. El trabajo se había multiplicado porque los líos, las manifestaciones, las protestas eran casi cotidianas.
trabajaba en servicio doméstico en distintos lugares, en distintas casas. Trabajaba en dos, tres casas y bueno, andaba a las carreras y después hacía todos mis quehaceres de la casa y limpieza y todo. Y terminaba a dormir directamente. Sin dinero, sin nada, sin ni siquiera un plan, no tenía nada. Simple, así, nada, no tenía nada separada. Era artesana, no había mucho trabajo, no se vendía mucho la artesanía y me dediqué al trueque, porque en ese tiempo estaba el trueque con el trueque hemos sobrevivido. La Milagro de los 90 es la Milagro luchadora, delegada de ATE primero, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Ella, por ejemplo, fue la que organizaba las manifestaciones que se hacían en contra de los gobernadores corruptos de la década del 90. Para mí, Raúl, más que mi pareja, es mi amigo, es mi hermano, mi cómplice, y el que me hizo entender que había que hacer la revolución, pero sin la violencia y con la tranquilidad y más que nada con el pensamiento y la sabiduría. Los reclamos de justicia social e igualdad de oportunidades para todos una vez más emergían ante la crisis de los años 90. Algo había que hacer. En ese tiempo no teníamos respuesta de ningún lugar, porque si movilizabas como estatal te reprimían, te metieron en las cárceles, la protesta se había judicializado. Hacíamos marcha y íbamos a la Casa de Gobierno a protestar, pedir lo que necesitábamos. Nosotros tenemos que entrar en el primer mundo y para poder entrar en el primer mundo tenemos que dar ejemplo. Y el ejemplo más claro y ser el mejor alumno del Fondo Monetario era comenzar a cerrar fábricas y dejar gente en la desocupación y ser un pueblo que en vez que avance, retrocede. Bueno, ese era el primer mundo de Menem. Nosotros, muchos de nosotros decíamos, nosotros no queríamos entrar al primer mundo de Menem. Lo que queríamos era comer y vivir y tener nuestra vivienda digna y que los chicos vayan a la escuela y cuando vayan a un centro de salud o a un hospital puedan operarte gratuitamente o darte medicamentos gratuitamente, ¿no? Bueno, los compañeros por ahí como te veían que vos eras el que les guiaba, vos eras el líder, te pedían y ahora qué hacemos. Y nosotros en el momento no tuvimos ninguna solución que darle porque te imaginas que decíamos que este gobierno era corrupto, volteábamos este gobierno, después venía un segundo gobierno, volteábamos un segundo, como que pasó 5 gobiernos volteando y nunca había solución para nada. Y ahí no tuvimos que hacer cargo nosotros de ellos mismos. O sea, no nosotros como maestra jardinera de todos los chicos, ¿no? Sino que todos nos tuvimos que hacer cargo de todo. Se empezaba a despertar un sentimiento de el renacimiento de lo colectivo como lucha social, ¿no? Los desocupados empezaron a tomar conciencia, primero, que eran desocupados y segundo, que tenían que unirse de alguna manera para solucionar las cosas, no dependiendo de los gobiernos, sino dependiendo de su propia iniciativa y solidaridad como colectivo en problemas. Teníamos que reflexionar cuál iba a ser el futuro de todos nosotros. Y tomamos este camino. Era un camino difícil. Era difícil volver a reconstruir todo. Mientras más compañeros se sumaban a la lucha, en varios momentos se dudó cuál era el camino que había que tomar. Sin embargo, inspiraciones profundas alumbraron ese camino. Y andaba desempleada y cuando trabajaba, trabajaba de vez en cuando y no era un sueldo constante. Trabajaba un mes, a veces dos veces a la semana y paraba dos semanas y ese era mi trabajo. Trabajaba con mi viejo, vi muy de cerca en los años 90 qué es lo que pasaba. Veía cómo mi viejo sufría o mi vieja, cómo empezaban a... cómo pensaban mucho, ¿no? Para buscar el mango y poder, poder darnos el morfado. ¿En qué me inspiré? Milagro, que es la persona que nos dio fuerza para salir adelante, para crecer. Ella es todo para nosotros. No sé, te podría decir muchas cosas. Es una mamá que te protege. Milagro es como fuera algo grande, como te digo, no sé, un ser divino que
vino a este mundo, que vino iluminado y que hizo tantas cosas. Cuando vos necesitas algo, sabes que vas y le pedís a ella y ella no te lo va a negar. No sé dónde saca tanta fuerza, tanta gana de trabajar, tanta gana de ayudar. En lo día a día, lo que hace, en el trabajo de cada día que hace ella, es Evita en Jujuy. El Che Evita, Tupamaru, son militantes, son compañeros que siempre vieron por lo que menos tenía y sobre todo por nuestro pueblo originario, ¿no? Mi inspiración estaba guiada por Silo, concretamente, a quien reconozco como el gran maestro de la vida y el gran maestro de este momento. Me enseñó el camino, encontrar la llave que cada uno tiene que conseguir para abrir las puertas de la interioridad y resolver en última instancia el problema del sentido. Y ese sentido lo busca luchando contra el dolor y el sufrimiento, porque ¿qué es en última instancia la dinámica de la historia? Es la lucha, como dijo Silo, contra el dolor y contra el sufrimiento. En Evita, por lo que hizo Evita, por lo que menos tienen. En el Che, que decía que había que endurecerse pero sin perder la ternura jamás, con el tema de la disciplina, que la libertad es una cosa y el libertinaje es otra. En Tupac Amaru, por los pueblos originarios. Y por ahí también parte de lo que a mí no me gustaría que a ningún niño le pase lo que me ha pasado a mí. No quiero que con ningún niño, no voten a ningún niño porque las madres no tienen un trabajo o porque no tienen cómo mantener al niño. Que no le pase lo que me pasó a mí. Por todas esas cosas fueron las inspiraciones. Decididos a dar solución al hambre, abren las primeras copas de leche para dar de comer a miles de niños en los barrios más olvidados de Jujuy. Lo que caracterizó a la Tupac ahí fue que tomó conciencia del problema central. O sea, que el ser humano era un descarte. Entonces, que el ser humano, de pronto, para la Tupac, el ser humano fue lo importante. Y comprender que sola no podía hacer nada, sino que tenía que juntarse con más compañeros, con un planteo solidario, y tenía que organizarse como organización, valga la redundancia, para llevar adelante esa lucha. La copa de leche comienza porque muchos compañeros estatales habían quedado en la calle, después de varias represiones, después de haber estado en la cárcel, ¿sí? Nosotros nacemos y somos hijos de la década de 90. Y fue ahí cuando comenzamos a crear las copas de leche. El día de mi copa de leche fue... Me asustaba el día de mi copa de leche, porque el primer día, viste, todo el mundo estaba en la expectativa de mi copa de leche y hubo 150 niños y no tenía nada. Y yo decía, ¿cómo hago mañana? Y mañana comenzamos todo, vos trae el azúcar, vos trae la yerba, vos trae esto. Y se hacía el día a día. Y uno que traía un poquito de azúcar, otro traía otro poquito de azúcar. Fuimos juntando a los pibes del barrio. El otro traía TDT, el otro traía yerba. El otro ya tenía un poquito de harina y ya le hacíamos las tortillas y sí, íbamos juntando. Estamos hablando a pibes que muchas veces se han ido a dormir sin comer y sin tener la oportunidad de poder tomar un arroz con leche, un té, un bollo. Hasta que después se dio, bueno, que nos dieron la mercadería. La mercadería era repartirnos un bolsón entre 3 o 4 personas. Por ejemplo, bueno, vos tenés chico, tomá, llévate vos la caja de leche, yo me llevo el aceite. Y así hemos empezado también. Las primeras copas de leche se abren por la necesidad, porque acá hay mucha pobreza. Y al haber mucha pobreza, hay muchos niños y necesitan a alguien que les dé aunque sea una merienda. A su vez de darle la merienda, en cada copa de leche les dan apoyo escolar a los niños. No solamente a la primaria, sino secundaria. Por eso también se abren las escuelas. Formamos un grupo, 8 amigos desocupados. Formamos una copa de leche en uno de los barrios más necesitados de Palpalá. Y
y después la organización creció bastante y se crea el proyecto de escuela. Y se formó la escuela Bartolina Sisa y la señora directora nos convoca a trabajar en esta escuela. Poniendo una copa de leche se abrió un abanico grande. Porque la copa de leche iba doña Marta, que decía, fui al hospital y tenía que pagar 2 pesos y yo no puedo pagar estos 2 pesos porque con estos 2 pesos tengo que cocinar para mi hijo. Un bono. No me dieron los medicamentos. Uy, ¿dónde los medicamentos? Vamos a ver dónde los conseguimos los medicamentos. Después venía don Pedro, me dejaron sin trabajo. Conseguirle una changa. Después venía Luisito, hijo de don Pedro. Mi viejo se separó de mi mamá, dejé de estudiar. Se abrió un abanico de problemática. Por supuesto que con el tiempo comenzaron a caer los médicos voluntarios que querían trabajar con la Tupá y comenzamos a hacer prevenciones, comenzamos a ver que el dientecito, que la muelita. Y me acuerdo que los médicos por ahí decían, ¿cómo me gustaría algún día tener un consultorio? ¿Sabés las cosas que haríamos? O un médico clínico que te diga, ¿sabés los niños que tendría? ¿Te imaginas si algún día tenemos una escuela? ¿Cómo a todos estos chicos les llevaríamos a una escuela? Y comenzamos a dar solución. Mientras desde este rincón del planeta iba tomando forma un nuevo modelo de organización social, los economistas neoliberales se reunían para imponer el curso del mundo. En Latinoamérica, una nueva sensibilidad se abría paso, trayendo más posibilidades para la Tupac Amaru. En Suiza, todos los años se reunían los economistas de la derecha neoliberal, que eran los que estaban marcando el ritmo del mundo. Entonces, el Foro Social salía como un anti-Davos en esa época. Y ahí apareció Lula, pues. Y bueno, de ahí después apareció el Evo, después apareció Chávez, después aquí aparecieron los Kirchner y después apareció esa gran corriente latinoamericana que se empezó a oponer a esa época tan nefasta de la humanidad. Cristina y Néstor fueron muy inteligentes porque nos cortaron a nosotros cuando nosotros tiramos piedra, quemábamos goma y andábamos con los garrotes en la mano. Antes que sea Kirchner, todo era pelea, lucha, lucha en la calle, represión. No, únicamente teníamos bolsones de mercadería y planes y ya no queríamos eso. Queríamos trabajar, así que fue un cambio grande, positivo para nosotros y era demostrar que podíamos trabajar, que era lo que queríamos. Ellos nos dieron plata para que construyamos nuestra casa, para ver qué hacíamos. Si éramos capaces de administrar bien y poder construir casa, poder construir fábrica, poder construir centro de salud, que lo que era lo que nosotros le criticábamos al Estado. A ver qué, a ver, ¿hasta dónde llegábamos nosotros? Dieron el tema de la vivienda, llegamos a un terreno baldío, lleno de suyo. Nos dijeron, bueno, este es su terreno, empezaron a trabajar. Llegamos en un día, limpiamos todo, más allá de lo que nos correspondía. Y el tema de empezar a trabajar, no sabíamos nada, nos juntábamos, mirábamos uno cómo trabajaba y aprendimos. Y empezamos a trabajar. Y cuando sabíamos que iba a venir el Kirchner a inaugurarlo, nos pusimos feliz y trabajábamos el doble. Para demostrar, por esa época nos habían dado 200 viviendas y queríamos, íbamos por 400. Los desafíos eran de empezar a construir, por etapas se viene construyendo las viviendas. En las primeras etapas era medio difícil empezar, ¿no? Pero después sí habían otras personas que sabían, pero eran pocas. Y así nos fueron enseñando a las otras que no sabían y así íbamos avanzando por etapas. Tenemos el orgullo de decir que somos de la Tupá, de la organización, porque así trabajando nos han dado vivienda, tenemos trabajo
y vivimos mejor que antes, porque antes era un desastre, ¿eh? Y ahora sí estamos bien. Al principio empezamos a trabajar y bueno, sin pensar que el día de mañana íbamos a tener una casa. Gracias a Dios, hoy la tenemos la casa, es más, gracias a Milagro, porque gracias a ella se hizo la vivienda y gracias a ella insistió por nosotros y sigue luchando por nosotros. Tenemos la casa, tenemos todo, tenemos escuela para los chicos, tenemos polideportivo, tenemos pileta, todo para los chicos. Y hay que seguir apoyando las copas de leche para que el día de mañana también siga viendo para los que no tienen. Ese fue el desafío, aprender que las mujeres también aprendan lo mismo que hacen los varones. Te digo que hasta las bolsas de cemento, las que somos más, más pechugonas, alzamos las bolsas de cemento. O si no, nos ayudamos entre dos y la alzamos. El desafío era demostrar que sí sabíamos trabajar, ¿sí? Y yo creo que está todo a la vista, porque trabajamos y el hecho de no separar lo que era mujer y hombre, trabajar todo en conjunto, como acá mismo se ve toda igualdad, todo por igual, con el mismo sueldo, empezamos todo, ¿no? Porque sea mujer cobraba menos o era oficial cobraba más. Hay algunos que dicen que las organizaciones sociales se les da mucha plata y que somos... que no la sabemos administrar. Pero si vos te ponés a ver quién lo dice, te lo dicen los mismos tipos que destruyeron el país, los mismos tipos que llevaron a la deserción escolar, a la desocupación, que los tipos que cerraron fábricas, privatizaron, son los mismos tipos. Hoy esta plata no se la pueden llevar las multinacionales. Esta plata se está redistribuyendo para el pueblo. Y a ellos les molesta esto. Que esta plata se redistribuya para el pueblo. Les molesta mucho. Se redistribuye en la asignación universal por hijo, se redistribuye en más pensión, se redistribuye en más obras, se redistribuye para todo. Entonces, eso es lo que los sectores políticos no se bancan. La ganancia que normalmente quedaría en el bolsillo del empresario, en las cooperativas constructoras de la Tupac, es reinvertida para el beneficio de toda la comunidad. La Tupac entra en su máximo desarrollo, comenzando a inquietar a los sectores conservadores. Digo que hay una gran desinformación con respecto a esta cuestión. A nosotros no nos subsidian nada. A nosotros nos pagan las viviendas que construimos. A las empresas también le pagan las viviendas que construyen. Nosotros tenemos rentabilidad que es la misma que puede tener una empresa. Y esa rentabilidad, a diferencia de una empresa, la reinvertimos en la propia comunidad. ¿Haciendo qué? Y bueno, haciendo escuelas, haciendo hospitales. Fábrica de bloques, la fábrica de adoquín, la metalúrgica. A ver, ¿cómo comenzamos a trabajar nosotros, sí? Para poder mantenernos. Que nosotros tengamos un sistema de salud gratuito, de primer nivel, genera y rompe negocios en la medicina paga. Si uno no tiene salud, indiscutiblemente no puede trabajar bien, no puede vivir bien. Y han crecido, que es increíble en ese tema. Los intereses económicos de cualquier empresario y demás, cuando son tocados, bueno, eso molesta y molesta mucho. Se consiguió todo lo que es el equipamiento y las instalaciones de la sede a donde funciona todo el área de salud. Todo esto fue en asambleas democráticas a donde los afiliados, de acuerdo a la necesidad y al pedido de los afiliados, se fueron haciendo los nuevos, o sea, comprando nuevo equipamiento, haciendo mejoras en lo que es el área de salud. El tema de construcción lo mismo. Y el tema de la tierra, que ahora está tan presente. O sea, que una organización vaya ahí, consiga terreno a partir de la pelea, a un ingenio que utilizaba a la población en términos casi de esclavitud. Yo conocí Parapetí cuando era Parapetí, no cuando es ahora, que es una gloria, ¿no? Eran taperas las casas directamente.
No solamente eso, sino que para ir a los baños tenías que caminar 200, 400 metros. Y los baños eran un desastre. Cuando yo fui por primera vez a Parapetí, fui a una copa de leche que habían organizado, que había organizado la Tupac. Eran recién los inicios de la Tupac ahí. Y vos ya sentías la ilusión que tenía la gente con respecto a que, bueno, estaban, aunque en esas condiciones tan infrahumanas, pero ya por lo menos la tierra era lo prometido. Empezó a molestar a los dueños de los ingenios, a los dueños hegemónicos de la tierra. No solo molesta el hecho de que te copen tus tierras, tus, entre comillas, no solo molesta que los constructores no seas vos, que tenés una empresa constructora, sino que lo que molesta es ver la dignificación de un pueblo. Bueno, acá en Parapetí, gracias a la organización barrial Tupac Amaru y gracias al Instituto de Vivienda, se logró expropiar tierras que eran del Ingenio La Esperanza, ¿no? Antes Parapetí eran casillas y baños públicos, ¿no? Hoy en día Parapetí cuenta con 200 viviendas dignas y con 200 baños dignos, ¿no? Nosotros, el tema de estudio es importante. Nosotros soñamos que nuestros compañeros en algún momento sean gobierno. Soñamos que nuestros compañeros, ¿sí?, sean el ejemplo de todos los argentinos. Y por eso obligamos que ellos estudien y que se capaciten. Sin educación no hay cambios. Y eso yo creo que la Tupac la tuvo muy clara desde un principio. Cuando vos hablas de educación, hablas de inclusión. Y la Tupac tuvo muy claro cómo incluir a través de la educación, porque no es una educación esquemática, académica, sino que es una educación en todos los sentidos, con principios, con valores. Otro de los factores que también molesta al poder, o sea, una persona educada, una persona que tiene valores, una persona que tiene principios y que tiene una idea clara de lo que quiere de su vida y de la vida de los demás, no es manejable. Apenas inauguradas las cooperativas de vivienda, la compañera Milagro, con ese liderazgo que la caracteriza y esa visión de futuro, dijo: también propongamos educación para estos jóvenes. Casi como una obligación, educarse y trabajar, o trabajar y educarse, porque sabemos que el futuro se anuncia también con la educación. Yo creo que es una de las experiencias más lindas cuando vos conocés a la Tupac in situ. Es ver la cantidad de jóvenes, ¿no?, que participan. Y lo sano de todo esto es justamente que no solo cambian ellos, sino que hacen que los demás también cambien. Y ellos prefieren tener a los jóvenes tomando cerveza en una esquina, permeables a las drogas, que a los jóvenes en un sistema educativo, en un espacio recreativo de deporte, o con su empleo, con su vivienda, bueno. Los grandes medios lo que te muestran es cosas malas de la Tupac, cosas malas de la Milagro. Y a través de aquellos medios, nuevos medios que se van creando, y aquellos medios que tienen tiene la Tupac, bueno, se va poniendo en conocimiento cuáles son las pautas, cuáles son los valores, cuáles son los principios que llevan a hacer crecer una fuerza, una organización, que lo único que desea es vivir bien, eso de la dignidad del vivir, ¿no es cierto? La propuesta de la Tupac Amaru de crear sus propios medios de comunicación, tanto la radio FM como el canal, son proyectos que están basados en la nueva Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, lo cual nos da la posibilidad a nosotros de dar nuestras propias opiniones sobre acontecimientos que suceden en la provincia y en el país. Ahora podemos poner lo que es y lo que no es. Podemos decir quiénes son los sectores políticos que realmente han abusado de poder tener poder y que siguen abusando, ¿sí?, y cómo desinforman. Y eso desmonta cualquier operación mediática que los medios hegemónicos intentan todo el tiempo hacer. La
las organizaciones sociales nacen a la par de la crisis del Estado y cobran vida como modo de organización colectiva, luchando por mejores condiciones de vida. Hoy parece que fueran, para algún sector, los enemigos de la Argentina. Hoy estamos ocupando un rol muy, muy fuerte en la Argentina, ¿no? Porque las organizaciones sociales comenzaron a dar ejemplo que la administración del Estado tiene que pasar por los que menos tienen también, que es lo que está haciendo Cristina hoy. De la contra de los partidos políticos que no nos quieren a nosotros, que nos ven como que somos las competencias de los partidos políticos, para ellos es malo, ¿no? No para todos, para algunos. Algunos no supieron aceptar, otros no, otros nos siguen combatiendo. El problema también es el manejo del dinero. Cuando, digamos así, el colectivo empobrecido maneja unos pesos, es un escándalo. Lo que ejercemos nosotros es un nuevo modelo de política para hacer. Porque antes, estos sectores políticos, cuando se llevaban la plata, ellos no se llevaban la plata para redistribuir a los que menos tienen. Se llevaban para ellos y para la familia. Ahora, nosotros, las organizaciones sociales, ONG y otros más, sacamos la plata esa y llevamos para redistribuir a los compañeros nuestros. Porque es lo que nos falta a los argentinos, volver a reconstruir el país. Y el país no solo se reconstruye con plata, se reconstruye desde la cabeza. Lo primero que hace la derecha es, ante organizaciones como la nuestra, es estigmatizarlas. Son violentos, son malos, son esto, ¿no? Una de las acusaciones era que teníamos 500 armas. Donde nos querían instalar era en el lugar de la violencia y no en el lugar de la construcción de dignidad. La Tupac, más allá de que la acusan de violenta, al contrario, representa una de las mejores resolución de la no violencia. ¿Por qué? Porque consigue vivienda, consigue trabajo, consigue educación, consigue salud, ¿no es cierto? Y es decir, soluciona las necesidades básicas del conjunto. La violencia que muchos hablan es la mala propaganda que nos hacen a nosotros. Porque ellos dicen, sí, son violentos, son malos, nos pegan, donde vamos nos corren. ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Son mentiras! Lo que dice que somos violentos son los que sí realmente son violentos. ¿Sí? Son los que siguen hablando con garrote. Algunos son violentos de traje. Fue una campaña brutal. Fue una campaña feroz y aparte basada en mentiras. Que manejábamos no sé cuántos miles de millones de pesos sin control. Que teníamos un ejército. Que estábamos armando un ejército. Digamos, todas cuestiones que en realidad refieren a erosionar la legitimidad que habían construido las organizaciones sociales a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la Tupac ha cosechado una cantidad de enemigos importantes, que era gente muy poderosa que tenía a la población cautiva. La molestia de ellos es de que nosotros no les respondemos a las agresiones de ellos. Porque ellos nos metieron el dedo por todos lados para que nosotros les respondamos. Para que salgamos a la calle, le hagamos todo, quememos gol. No hemos respondido. Y no le pensamos responder. Nosotros no pensamos, decimos que ellos no nos van a llevar en el camino por donde ellos quieren que nosotros andemos. Nosotros vamos a elegir cuál es el camino que queremos. Nosotros vamos a elegir cuál es el camino que queremos. No vamos a permitir que ellos nos lleven en el camino de la violencia. Uno sabe perfectamente quiénes son los corruptos en Jujuy o en cualquiera de las provincias argentinas. Pero bueno, cada uno de esas de esos personajes que está, no tienen moral, no tienen cara, no pueden acusar a alguien que ha construido lo que ha construido la Tupac de lo que se lo acusa. Los tipos que nos denuncian de que nosotros no somos respetuosos, no pagamos los impuestos, estamos en negro de la AFIP, que por supuesto ya se ha demostrado con papeles que nosotros somos respetuosos de la AFIP, somos respetuosos de todos los organismos nacionales que nos vienen a verificar a nosotros, nos vienen a investigar, abrimos las puertas. Y lo hacemos porque no tenemos nada que ocultar. Ayer vino un muchacho de la Nación y me dice, no, mira, no te pudieron descubrir nada. Y le dije, ¿sabes qué? Y no me van a descubrir nada, ¿sabes por qué?
porque no tengo nada. Éramos una mafia con una red que alcanzaba todo el juego, la prostitución, traficábamos droga. Hay muchos que tienen que aprender a decirle no a la droga, porque nosotros comenzamos un camino muy largo, el camino de recuperar el espacio que en algún momento nos robaron, que era tierra, la vida, que era salud y la educación. Y vos sos pibe inteligente, chacha. Y cuando digo chacha, es por miles de pibes que en algún momento se dedicaban a la droga, a consumir, hoy tienen que dejar de consumir, porque me quitan a los militantes. Me quitan a muchos militantes nuestros. Si todo lo que venimos haciendo de construir casas, piletas, todo eso, ¿sabes por qué chacha? A tu hijo y mamá. ¿De qué vale que construyamos miles de piletas? ¿De qué vale que construyamos miles de casas si nuestros pibes se están pudiendo en la droga? ¿De qué vale? ¿Ustedes nunca se han puesto a pensar en eso? Nada más, compañeros. Te das cuenta de una cosa, o sea, la acusación es lo que queda. Lo que se hace posteriormente de la investigación, nunca sale nada. Es todo una blableta para ensuciar y no para determinar realmente cuál es la verdad. Lamentablemente hay gente que no quiere que la realidad se transforme. En un momento, las críticas que le hacía la burguesía conservadora de Jujuy a la Tupac era que había traído a los negros al centro. Los negros al centro de la ciudad. Algunos se molestan porque nuestro compañero, uno se compra un auto. Ah, bueno, no te puedes comprar auto, claro. No. Este es lo famoso que te dicen, vos nací en una villa, tenés que morir en una villa. ¿Y por qué? Si me mato trabajando. ¿Por qué tengo que, como decir, si yo en una villa quiero construir una casa de dos plantas porque nos reventamos trabajando, ¿y por qué no podemos construir una casa de dos plantas? Pero que hay que romper con ese mito que los pobres son pobres y van a morir pobres. Pero hay muchas situaciones de pobreza que son consideradas como normales. Es normal que unos tengan y otros no tengan. No es normal. El no tener no es una situación normal ni natural. No hay que naturalizar esas cosas. Los negros, como dicen los demás, hoy los negros están sentados en la banca con ellos, también disputando de los que... Ellos que decían que nosotros éramos muy ignorantes, nosotros también estamos disputando los derechos. Hoy por hoy no miramos de lejos, hoy por hoy estamos ahí nosotros. ¿Me entiendes? Cambió todo eso gracias a esta mujer que ninguno acá del país ni de la Argentina, yo que tenga uso de razón, de mis 47 años que tengo, tuvo los ovarios suficientes como Milagro Sala, nuestra mami, que salió al frente y sale al frente y siempre va a estar con nosotros ahí. A pesar de todo, de las malas críticas, a nosotros nos golpearon de todos lados, nosotros la seguimos, continuamos en nuestra copa, continuamos en las cooperativas y seguimos luchando por el que menos tiene. Quizás para desvalorizarlo, para acusarlos y demás historias hacen que una Tupac hoy se conozca en todo el país, o sea, todo el mundo sabe que es la Tupac. Se ha dado a conocer gracias a los grandes medios que lo que trataron fue justamente de acallar y de poner a toda una sociedad en contra de un crecimiento que se dio por buen funcionamiento, por valores claros, por principios claros, por educación, por salud y demás que fueron consiguiendo y que cada vez lo están haciendo más grande. Hay muchos que se llevan por lo que dicen. Otra cosa es entrar al barrio de nosotros, o no tan solo al barrio de nosotros, sino trabajar a la par de nosotros, de lo que hacemos desde que nos levantamos. Aparte de construir vivienda, tenemos pileta, tenemos de todo y nos preocupamos por la necesidad de otros. A pesar de todo eso, nosotros seguimos siendo más fuertes. Más fuerte porque seguimos adelante y pensando en tener más cosas para dar a la gente. Es decir, que la molestia o las críticas que recibe la organización social es las mismas críticas que reciben todas las organizaciones sociales que se han conformado a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Que cambian la realidad de las cosas.
A pesar de todas las críticas recibidas, la Tupac siguió construyendo sueños y esperanzas, dando el ejemplo en muchas provincias del país. Fueron muchos los que apoyaron y alentaron esta causa. Nosotros venimos a los compañeros nuestros desde hace bastante tiempo a decirle, trabajemos en un perfil bajo, que lo nuestro no se conozca, sigamos trabajando, porque nosotros no construimos vivienda, no construimos centro de salud, no construimos todo lo que construimos para mañana ser famoso. Construimos a base de una necesidad, a base de estar un poco mejor. Por supuesto que después reventó esto de la prensa y nos veíamos un poco medio, ¿qué hacemos? En algunas veces salimos a responder, otras veces no salimos a responder, porque no queríamos llegar en el camino del mediatismo. A mí lo que me sorprendió mucho de que gente que de clase media alta de varias provincias se comenzaron a solidarizar con nosotros. Bueno, se pueden imaginar que le dimos todo nuestro apoyo, rechazamos totalmente esas injurias contra una obra estupenda, estupenda, como es la que ha hecho Milagros, ¿no es cierto?, Raúl, y todos y cada uno de los que han puesto, digamos, su granito de arena para algo tan maravilloso, tan maravilloso. Así que realmente creyeron que iban a desprestigiarla, pretendieron que esa obra no continuara, pero realmente no lo lograron, ni lo van a lograr. Milagro Sala es una maravillosa mujer que ha puesto su vida al servicio de este emprendimiento y tuvo muchas dificultades. La combatieron, la acusaron, quisieron destruirla. Se olvidaron que es mujer, porque nosotros sabemos de eso. Se olvidaron que lleva en su sangre la herencia histórica de nuestra raza. Se olvidaron que quien ama a un pueblo no hay quien pueda derrotarlo. No me interesa ningún detractor de la Tupac Amaru. No escucho a los detractores, los escucho, pero me los olvido. Mientras haya detractores, sobre todo del nivel que hay, hay que seguir adelante con mucha más fuerza, por supuesto, que la tienen. Duplican, triplican y cuadruplican. Io credo che sia un esempio importantissimo e spero che riusciremo tutti a imparare da Milagros su come si fa perché le persone vulnerabili, più marginali, senza diritti e in particolare gli indigeni, che in Argentina cosiddettamente non esistono. Dicono che siamo tutti cittadini bianchi e che abbiamo tutti gli stessi diritti e questo serve proprio per disconoscere completamente l'identità di un popolo e la loro possibilità di vita. Milagros sta ricostruendo questo e questo è un modo diverso di ricostruire soggettività e politica. Sí tengo que reconocer que en algún momento uno se ha pinchado y los compañeros te han levantado a patada, levantate vos. Patada es decir una manera de como hablamos los provincianos, ¿no? Pero me levantaron y me sostenieron y me dijeron, no, vos no te caes. Vos fíjate, que si, porque algunos te dicen, no, Jujuy es Jujuy porque está a mi lado. No. Se puede hacer en cualquier provincia. Cuando vos tenés voluntad y ganas de vivir bien, se puede. La Tupac en Mendoza significa lo que significa en cada una de las provincias donde está la Tupac. Es,
es algo, es una revolución interna primero, ¿viste? Porque empezamos a cambiar la actitud, ¿viste? De sentirnos orgullosos de ser de la Tupac. A mí me cambió desde lo más profundo de mi corazón, me cambió la vida, me cambió el corazón y pude cambiar yo y pude ayudar a la gente. En Buenos Aires la Tupac se construyó a imagen de Jujuy, como en otras 16 provincias que está la Tupac, y con una metodología similar. Porque las necesidades que había en Jujuy también existían acá en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. Primero las gracias a Milagro, ¿viste? Y a todos los hermanos de Jujuy. Porque nosotros somos copiones en Mendoza. Hemos copiado el ejemplo de Jujuy y vamos a seguir copiándolo porque sabemos que es lo único que nos garantiza vivir dignamente. Acá en Humahuaca la gente era muy discreta, muy callada. La organización le enseñó a agarrar, levantar al mentor y decirle, vos caminás, podés hablar, seguí adelante. Cuando empecé a militar en la organización, lo que más me movilizó internamente es ver cómo la política se puede hacer de otra manera y puede resolver los problemas de los compañeros. Éramos un pueblo gris y creo que estamos iluminados. Esa es la diferencia entre un pueblo gris y ahora un pueblo lleno de luz. En el Chaco realmente se producen los cambios conociéndola a Milagro Sala. A través de ella, que es el espejo donde nos miramos los pobres ahora, hemos construido una organización en la provincia del Chaco de la Tupac Amaru. O sea, significó de que nosotros los pobres podemos cambiar nuestra vida haciéndonos cargo de nuestra realidad social. Me parece que la Tupac demuestra esto que decía Coco, que se puede, que si uno se plantea las cosas y que no es que nosotros tenemos una teoría revolucionaria que trajimos del espacio exterior nueva que no conoce nadie. Nosotros laburamos todo el día y me parece que eso es lo que transforma, la voluntad de laburar, la voluntad de laburar para que otros compañeros estén mejor. La Tupac lo que generó es un compromiso muchísimo más fuerte con la organización a la que uno pertenece. Hay un enamoramiento de la organización. Para mí el logro máximo que Tupac hacia los pueblos originarios es que nosotros, los pueblos originarios, estamos, con la ayuda de ellos, estamos tratando de reinsertarnos nuevamente a la sociedad. Cuando llegó la Tupac, esto que nos ha cambiado a todos, la vida mía en primer lugar y a todo mi pueblo, ahora ya nos dan más atención, nos llevan, ¿cómo te puedes decir? Nos tienen en cuenta, digamos. En mi pueblo, con la llegada de la Tupac Amaru, cambió más que nada nuestros familiares, a los amigos, vecinos, que ellos estaban peleando sus tierras hace muchos años. Nosotros volvemos a recuperar nuestra identidad, nuestra tierra. Eso es lo que más orgullosos estamos. Que ahora tenemos trabajo, salud y educación. No podemos dejar pasar la marcha de los pueblos originarios de toda la Argentina, del 20 de mayo del 2010. Por inspiración de la Tupac, convergieron sobre Buenos Aires, donde 30.000 integrantes de los pueblos originarios sorprendieron a los habitantes de Buenos Aires. Creo que fue la marcha más grande en la historia de las comunidades indígenas de la Argentina. En el futuro se proyectan los mejores deseos, estos que surgen del constante anhelo humano para superar el sufrimiento y lograr la igualdad de oportunidades para todos. Con una visión integral de la vida, la lucha social es a su vez espiritualidad, amistad y amor por los seres queridos, con quienes se comparten muchas actividades. Un día de nosotros es mirar. Siempre hay actividad, la Tupac es actividad elevada a la extrema potencia. Vos abrís los ojos y te encontrás realmente con 10 personas alrededor de tu cama, ¿me entendés? Que te plantean 10 problemas distintos. Entonces se levanta el Milagro y empieza a solucionar uno
uno tras otro de los problemas y desaparece tras la solución de los problemas. Y a la noche, bueno, llegan, pero llegan también las 50 personas a la noche, ¿me entendés? Y se hace la síntesis del día. Bueno, y eso es lo cotidiano. Nosotros siempre dijimos de que lo más importante en la vida es la familia, ¿no? Y que uno tiene que saber valorar a la familia, que hay que cuidar a la familia, de que el domingo esté donde esté, como sea tengo que llegar y el domingo estar con ellos. No, perdón, vamos a hablar el domingo. El domingo dice Milagro, ay, yo quiero descansar, hoy voy a descansar. Y entonces yo digo, bueno, por fin un día de descanso, ¿me entendés? Y empiezan a llegar 500 personas, más o menos tíos, primos, amigos, ¿me entendés? Y ese es el descanso. La meta nuestra es ir por más, porque nosotros, el sueño de muchos de nosotros, de los dirigentes, es de que no haya ni un niño que esté en la calle con hambre. Nosotros comenzamos a dar ejemplo que sí se puede. Con tan poca plata se puede hacer eso y mucho más. Y Latinoamérica está viniendo como un toro, fuerte, se está armando con el Evo, con Chávez. Recuerdo la noche de la primavera, cuando el amor de fuego vino a ceniza y a queda. En Latinoamérica me parece que van a estar los referentes sociales del futuro. Van a tener que mirar a Latinoamérica, no solo sociales en el sentido estricto de la palabra, sino sociales y espirituales del futuro. Yo creo que a partir de ahora la humanidad va a orientar su mirada hacia la cultura andina, a ver qué nació de esa región del sur de nuestro planeta, ¿no es cierto? Y se van a llevar una gran sorpresa sobre las posibilidades de resolución de conflictos. Hermanas y hermanos, buenas tardes. Somos dos hermanos vecinos, somos dos países, naciones vecinas, con una sola historia, y por eso compartimos los principios de lucha con el pueblo argentino, el trabajo permanente. Solamente 12 años podrían resultar poco, según el punto de vista desde donde uno lo mire. Pero 12 años de trabajo solidario y cooperativo sostenido demuestran que sí se puede. Es algo que valorable esto, que a veces uno cree que aquí no te conocen y al contrario, incluso hubo un año que nosotros fuimos a Cuba y de Cuba nos llamaron también, solidarizándose con nosotros porque había salido por todos los lugares. Y en Brasil también lo mismo, Bolivia lo mismo, Uruguay. Y nos quedamos muy sorprendidos esto del acompañamiento espiritual que teníamos de varios lugares, ¿no? Siento mucho placer, mucha alegría y mucha emoción en poder saludarlos, felicitarlos y decirles que sigan, porque estamos con ustedes. 12 años, qué maravilla, ¿no? Y estoy segura que van a ser muchos 12 años más. Sinceramente vemos tanto en vos como tantos otros la continuación de esa lucha maravillosa de los 70 y parte de los 80. Desde Mundo Sin Guerras, en la organización de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, tuvimos la oportunidad de trabajar con la asociación Tupac Amaru, cuyo aporte fue muy importante en aquella gran acción que se desarrolló a nivel mundial. Cuando estés un poco caída, pensá en las madres y tenés que decir, si ellas pudieron, ¿por qué yo no? Felicidades. Chao. Creo que la Tupac traza futuro. La Tupac no atrasa, sino que todo lo contrario. Marca tendencia, y la tendencia no es precisamente una moda, sino es que es justamente la forma de generar deseo. Porque el logro, cuando vos ves el logro como yo lo he visto,
te produce algo adentro, que es que vos no te rindas. Y el futuro son ellos. Desde Buenos Aires, mi gran saludo con un abrazo fuertísimo. La Tupac entiende la complejidad del ser humano y no solo resuelve las necesidades materiales. Su horizonte se amplía también a lo espiritual. El tema espiritual para nosotros es como la comida de todo el día, de todos los días. Continuamente estamos haciendo ceremonias y continuamente estamos aprendiendo. ¿Sí? Las más visibles son el Inti Rami y nuestra madre tierra Pachamama. Las ceremonias son una parte importante de la organización, yo creo que fundamental. Ejemplo de ello es el Inti Raymi, que es la ceremonia de, ¿cómo lo puedo llamar? El Año Nuevo. Esta ceremonia representa algo muy especial para todos nosotros, interiormente, ¿no? Porque es una ceremonia de nuestros ancestros y que siempre lo vamos a respetar, ¿no? Estamos preparándonos para recibir a los hermanos de las comunidades para el lunes esperar los primeros rayos del sol que irradia energía y paz espiritual. En este momento nos estamos preparando, realizando una bandera que significa de los pueblos originarios, que son 7 colores. La ceremonia es de todo de nuestro abuelo, Padre Sol. Es para que esté bien todo. Y el abuelo está cansado, nosotros estamos cansados. Entonces todo es malo y el 20 en la noche se despacha. Y entonces 21 ya se recibe nuevo año. Nosotros también nueva vida, nueva energía que nos cargamos. Ese es el Año Nuevo. ¿Por qué Año Nuevo? Porque el sol en el invierno se traslada al hemisferio norte y cae a pleno en el trópico de Cáncer. Entonces, al irse alejando, los días de luz son cada vez más cortos, hasta el 21 de junio, donde es el día más corto del año. Y ustedes saben que la luz del Tata Inti, del dios sol, es lo más importante que tenían los incas, no solo para la convivencia cotidiana, sino también para la cultura agrícola. Entonces el sol era importantísimo. Por lo tanto, y además como el sol era una entidad viviente y divina, como la tierra es una entidad viviente y divina, entonces la ceremonia del Año Nuevo, del Inti Raymi, la ceremonia más importante que enmarca la apertura de un nuevo año solar y agrícola, y por lo tanto de un nuevo paso en el desarrollo de la cultura. Por eso se le da a la Madre Tierra todos los frutos que se consiguieron, y por eso entre esos frutos está también la hojita de coca, que es la hoja sagrada, trascendente y espiritual, que más peso tiene en la conciencia del Coya. Thank you.
5.519 años. Es importante, pues, recordar que en estos 5.519 años hemos ido trascendiendo, pues, ya que el mensaje de nuestros hermanos mayores siempre ha sido el de estar unificados y no divididos por las fronteras territoriales, por esas fronteras mentales que nos han instituido en la mente, en la educación, en nuestra espiritualidad. Nosotros estamos esperando gradualmente, cuando salga el sol, que todos levantemos las manos y podamos recibir esa energía. Y desde aquí nosotros, pues, conjuntamente con ustedes, haremos, pues, un jalaya. Yo me siento orgulloso, primero como joven, ver que no solamente en mi país, que es Bolivia, se practica esta ritualidad. Se practica en todos los países de la Vía Yala. Hoy día 21 de junio es nuestro día, nuestro año nuevo, Aymara. Hoy día tenemos que estar feliz, hoy día tenemos que estar contento. Aunque no ha salido nuestro Padre Sol, pero nos está velando. ¡Jayaya, abuelo Tupac Amaru! ¡Jayaya! Hace más de una década nació una organización social decidida a cambiar el desorden que imperaba en aquel entonces. Para resolver las necesidades más profundas del ser humano, miles de jujeños operativo y solidario, que hoy ya no hay quien lo detenga. La Tupac Amaru. Un ejemplo o una advertencia. Fuerte, fuerte, callada, con mucho corazón, con mucho espíritu, con mucha fuerza.